2007 empezó en enero, finales de enero y principios de febrero del año 2007, del año 2008, perdón, el año pasado. Y en sí se empezó con pocos niños. Creo que la primera entrenamiento contamos como con un total de alrededor de 8 o 9 niños. Y poco a poco ha ido surgiendo y ahorita contamos en todas las categorías como con un total de 50 jóvenes. Bueno, para mí es un honor representar al barrio Pueblo Nuevo como jugador. Eso es lo que me gusta y bueno, me gusta representar a mi equipo Dependiente Pueblo Nuevo. ¿Desde qué tiempo practicas fútbol sala? Desde los 8 años, desde que fui para Valencia con la selección de Mérida, y de ahí me gustó y estoy haciendo este deporte, que es lo que me gusta el fútbol. ¿Qué te parece el trabajo que hace Juan Carlos en la comunidad colombiana? Bueno, a mí me parece bien, no cobra y nos hace los trabajos bien y le ponemos y bueno, y trabaja bien, es un profesor que trabaja. ¿Comparte tu tiempo del estudio y el deporte? Sí. Bueno, me siento bien entrenando, es lo que me gusta. Me gusta ver a mis compañeros haciendo deporte, que es lo que, bueno, los que nos va a sacar adelante. Porque otra cosa no nos va a servir de nada si no lo estudiamos y no le echamos no nos ponemos el esfuerzo en el fútbol. ¿Qué mensaje le da a usted? Bueno, la comunidad. A los demás niños. A los niños, bueno, que sigan entrenando con el profesor, que el profesor es bueno haciendo lo suyo y que no agarren malos pasos y que estudien. Estamos trabajando en un proyecto personal de rescate de los valores morales y sociales en el barrio Pueblo Nuevo. Estoy trabajando con un equipo de fútbol sala en todas las categorías, empezando por la categoría sub-11, donde hay niños de 7, 8, 9, 10 hasta 11 años, y la categoría sub-20 y hasta la categoría libre. Bueno, esto es un trabajo social, de verdad que no tengo ningún tipo de estímulo económico. El único estímulo que tengo pues es el ver la cara de alegría y la cara de entusiasmo de los muchachos cuando se hay entrenamiento, cuando se viene al juego. Eso es lo que más me motiva. En sí, esta idea nació como un favor social que uno debe hacer como ciudadano a la comunidad, y más cuando uno nace en un barrio. De allí se ha fortalecido lo que es el trabajo. Hemos conseguido algunas cosas con algunos colaboradores, con la alcaldía, con algunos colaboradores que hemos tenido. Una pequeña parte de lo que nos corresponde a nosotros como venezolanos nos lo han dado como colaboración. Esto lo hago de forma voluntaria, no tengo ningún propósito económico. Bueno, yo opino lo que hizo el profesor Juan Carlos, que gracias al Señor nos está dando la fuerza para poder hacer deporte y estar aquí juntos siempre, todas las tardes, y siempre salimos y nos disfrutamos lo que hacemos, pues. Y esto lo hacemos es para que el barrio surja y que no se meta más en lío, pues. Y aquí ustedes pueden ver que hay niños y adolescentes también que hacen deporte y hacen de todo aquí. Gracias a la comunidad también, que nos está echando la mano y que nos apoya en todo esto, lo que hacemos nosotros. Y lo que le puedo decir es que cada vez que entro a jugar en un partido, yo le pongo todo mi corazón para poder ganar y llegar hasta la final y poder que el barrio quede sano y limpio siempre en todo lo que hagamos, pues. Y lo único es que este barrio se mejore
y sea normal como todo barrio, pues, que no haya más lío ni nada. Y ¿cómo te llamas? Gabriel. ¿Gabriel cuánto? Gabriel Alexander Gas Morán. ¿Dónde vive? En Pueblo Nuevo. ¿Cuándo empezaste a jugar? Aquí, en este club de fútbol. ¿Hace un mes, hace dos meses, hace cuánto? Hace un año. Hace un año. ¿Te ha tocado jugar campeonatos y cosas así? ¿Sí? ¿Cuáles? En Santa Juana, en Simón Bolívar. ¿De qué juega? ¿En qué puesto? Delantero. Delantero. O sea, ¿te gusta hacer goles? ¿Y qué es lo que te gusta del fútbol? Dinos, ¿qué te gusta de jugar fútbol? Aquí una pelota, defensial. Ajá. Delantero, de todo. ¿Y qué te gusta de venir acá? ¿A entrenar? ¿Qué te parece eso? Bien. ¿Por qué? Porque los entrenamientos son fuertes, uno agarra más nivel. Uh-huh. Y juega con los amigos. ¿Y el profe qué tal? Bien. ¿Sí? ¿Es exigente? No. ¿No? ¿No les exige? ¿Sí o no? No. ¿Los deja así estar, tranquilo? No, sí exige. Ah. Me dice que ve que entrenamos duro. Que salgamos por aquí trotando. Les exige notas también, ¿no? En la escuela. ¿Qué? Les exige las notas en la escuela también, ¿no? El Pepote, Joan, Cubrito, todo mi equipo. ¿Cuándo empezaste a jugar? ¿Cuándo te incorporaste? En el año 2008, del año pasado, de